Y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, también expresó su apoyo al expresidente de Perú, Pedro Castillo. Maduro dijo que desde el primer día de su gobierno se tramó un supuesto complot en su contra desde el Congreso para desconocer su mandato. Y desde el primer momento de la elección no le quieren reconocer el triunfo. Al final, obligados por la realidad, tienen que reconocerle el triunfo como presidente. Y una vez que se juramenta el 28 de julio del año 2021, comienza la conspiración para un golpe parlamentario. Toda esa derecha que ha acosado al presidente, expresidente Pedro Castillo. Y ahora viene la etapa de la humillación. Ahora lo van a humillar. Encarcelado, lo sentenciarán a 30 años de cárcel. La oligarquía limeña acostumbrado a hacer lo que le viene en gana.